analítica, todo el tema que tiene que ver con data, dentro, fuera, alrededor de todo lo que somos y quiénes somos y lo que estamos siendo y haciendo en cada paso que damos, es, número uno, oro puro. Número dos, oro molido. Es justo el ADN de la humanidad hoy, en el momento en el que estamos viviendo. Sí. Como lo decía Carlos Rocha al principio, el futuro lo estamos viviendo desde este momento y comenzando a rediseñarlo conforme vamos dando pasos. Y no hay vuelta atrás, ¿eh? Aparte, esta personalidad nos trae el chismecito tecnológico, lo que necesitamos saber de ya, porque nos estamos quedando atrás si no sabemos justamente para dónde vamos. Y hablando de inteligencia artificial y de la experiencia que tiene desde la empresa que cofundó y de la cual es director general, Datlas.mx, este personaje nos trae una charla increíble llamada Inteligencia Artificial para Proyectos de Datos. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a, llamémosle el padrino y parte del ADN de Race to the Top, él es Pedro Vallejo. Gracias. De Monterrey, Nuevo León. Bienvenido a Colima. Gracias, muchas gracias. Muy nervioso con esa presentación, qué bárbaros. Oigan, pues bueno, buenas tardes, gracias por estar por aquí. Muchas gracias, antecediendo a la introducción que me dieron. Y me motiva mucho platicar con ustedes de inteligencia artificial y analítica de datos. Llevo un par de años dedicándome a esto. Aprendí la mayoría de lo que sé en Silicon Valley. Tuve la experiencia de estar con varias startups por allá. Estuve en dos estancias en Stanford y bueno, pues también mi carrera de economía y mi maestría en analítica. Entonces, con esto y con los años de experiencia les vengo a compartir un poco de lo que sé, un poco de lo que he puesto en práctica. Si no, antes agradecer pues a Juan Pablo, ¿verdad? Aquí al maestro Carlos, que me han hecho invitación. Yo justamente he participado y he tenido el honor de estar en las otras dos sesiones y me da mucho gusto ver este crecimiento. Pero muy bien, entonces en Datlas prácticamente yo trabajaba en una empresa que abría tres tiendas al día y también me daba cuenta que cada vez que abríamos una nueva tienda, pues ¿qué tiene que pasar por tu mente? Imagínate que tú quieres el día de mañana abrir una tienda, ya sea un restaurante, una tienda de licuados, una tienda de abarrotes, una tienda de estas que hay en muchas de las estaciones de servicio gasolineras, ¿qué tendrías que pensar? Pues ¿dónde hay mucho tráfico de personas? ¿Dónde vive a lo mejor personas que te puedan pagar lo que tú quieras comprar? Y ese tipo de preguntas pasaban por mi mente y era muy costoso poder resolver esas preguntas. En realidad, ¿qué creen que teníamos que hacer? Teníamos que parar a personas en diferentes esquinas de la ciudad, hacer censos, teníamos personas contando. Y a los 6 meses, después de haber pagado $500,000 para saber si esa esquina valía o no valía la pena, que el competidor nos ganaba esa esquina. Debía de haber otra manera de resolver, de encontrar los mejores puntos para que negocios y para que iniciativas puedan crecer. Porque si tú tienes una idea, siempre va a haber un momento en el que tu mente te va a llevar a responder la pregunta, ¿dónde la pongo? Y el dónde importa. Y por eso comenzamos Datlas. Entonces, en Datlas nos dedicamos a la parte analítica de datos georreferenciada. Toda la información que hoy se escribe, que tenga una coordenada, ya sea porque lo compartes tú, una ubicación, porque estás haciendo un check-in en algún lugar, porque estás subiendo una foto a Instagram y esa foto tiene una coordenada, pues realmente tiene valor y nosotros empoderamos. Entonces, con este contexto quiero platicar con ustedes del objetivo de la charla, que es particularmente compartirles lo que conozco de inteligencia artificial para que ustedes se puedan llevar algunas prácticas. ¿Qué puntualmente quiero que se lleven? Quiero que se lleven el entendimiento de cómo pueden hacerlo funcionar, que no lo vean tan lejano y que realmente pueden decir en el día a día de qué manera utilizarlo. Y por otro lado, también les voy a dar un obsequio al final de la charla, que es un Data Playbook que acabamos de lanzar la semana pasada. Entonces, para compartir y cumplir esta misión, para una agenda con tres grandes temas. Soy algo rápido presentando, ¿por qué? Porque tenemos una hora, hay preguntas, respuestas, sé que ya han recibido otra información y mi intención es llegar al punto del mensaje lo más rápido posible. Entonces, son tres grandes temas. Vamos a ver la primera. Vamos a irnos a las definiciones. ¿Qué es la inteligencia artificial y la analítica de datos? Porque muchas veces pensamos que es lo mismo, pero realmente pues una habilita a la otra. Vamos a platicar de casos de industria, vamos a platicar de casos en energía, puertos, en agricultura y también en salud. Vamos a platicar finalmente de cómo tú puedes llevarlo ahora sí a implementar. ¿Cómo puedes comenzar y de qué te tienes que rodear? Así que, ¿qué les parece? ¿Me acompañan?
¿Me acompañan los de allá? ¿Los del fondo, allá los de zona sur? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a empezar con algo importante. Hoy se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia. ¿A qué te hubieras dedicado tú si supieras que hoy había más petróleo que nunca antes en México? Que hoy había más atún que en este mar, que en otro mar de México. Que hoy el comercio internacional es la industria más importante o uno de los vínculos más importantes para la industria en México. Pues seguramente voltearías a ver a donde hay más abundancia de recursos. Y es lo que sucede hoy con los datos. Hoy se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia. Y si no estás haciendo tú algo con este recurso abundante, pues seguramente tenemos que voltear a pensar. Pero los datos no juegan en sí un rol preponderante por su cuenta en la industria. Son los datos, junto con la cultura, junto con las personas y junto con lo que llamamos transformación digital, que realmente nos puede llevar a un entendimiento global. Entonces, ¿cuál es la diferencia de analítica de datos y de inteligencia artificial? Primero que nada, si tú en tu escuela, en tu universidad o en tu preparación profesional llevaste matemáticas, probablemente sepas analizar. Si tú sabes usar Excel, sabes hacer tablas pivote o sabes hacer fórmulas, probablemente ya estás listo y haciendo analítica de datos. Pero hay diferentes tipos de analítica de datos. Acuérdense que los análisis de datos nos sirven para aprender de la historia, para aprender del pasado y poder entonces usar ese entendimiento en el presente. Mientras tanto, la inteligencia artificial es llevar a otra escala ese entendimiento, poder automatizar y poder tener plataformas que en tiempo real nos van a estar compartiendo respuestas. Vamos a platicar primero de la parte analítica de datos. La analítica de datos tiene diferentes puntos de vista. Primero que nada, hay analítica de datos que te permite resolver la pregunta de qué es lo que está sucediendo. Oye, pues yo entonces voy a un estadio de fútbol, por ejemplo, la semana pasada yo fui al concierto de Metallica, un gran concierto en Ciudad de México, y entonces estaba viendo el reporte de Ocesa, que es la compañía que hospedó ese concierto. Y entonces estaban resolviendo con analítica descriptiva qué pasó. Oye, en promedio, ¿cuál es la derrama económica de cada persona que vino al concierto? ¿Cuánto fue el tiempo de traslado? ¿Qué tipo de transporte público utilizó? ¿Cuánto fue el ticket promedio que gastó en su boleto? Todo eso son preguntas que responden la parte descriptiva. Más adelante tenemos la parte de diagnóstico, ¿por qué pasó? En donde tenemos que integrar a lo mejor matemáticas un poquito más allá de la aritmética, pueden ser promedios, pueden ser tendencias centrales, y después tenemos la analítica predictiva, prescriptiva y cognitiva. Les voy a ir dando ejemplos de algunos. En la parte analítica descriptiva, pues imagínense que en algún momento tenemos que hacer un análisis de redes sociales. ¿Cómo puedo yo analizar redes sociales? Oigan, tomamos en cuenta que Facebook, que Instagram, que Twitter o X tienen mucha de la información de las personas de cómo interactúan. Entonces, nosotros queremos saber en este tipo de análisis, bueno, ¿qué está pasando en una red? Imagínense que queremos monitorear un hashtag, ¿no? Un hashtag, ahora que vaya a ser el 1 de octubre, a lo mejor en cambio de gobierno, queremos saber cuánta gente tiene comentarios a favor, cuánta gente tiene comentarios neutrales, en contra. Queremos también saber cuánta gente está subiendo fotografías del volcán de Colima, cuánta gente está interactuando con una carretera, etcétera. Todo eso lo podemos monitorear a través de la analítica descriptiva. Claro, tenemos que llegar a la fuente de los datos, tenemos que utilizar un tipo de carretera de información que se llama API, pero pues realmente tiene mucho funcionamiento. Se utiliza mucho en la parte financiera de los negocios. Para quien tenga una pyme, pónganse a pensar que la parte descriptiva nos puede ayudar a entender si nuestro negocio es rentable, porque no solamente un negocio come de la venta, sino come de todo lo que queda después de el costo, el gasto y verdaderamente se vuelve utilidad. Ahora, la analítica de diagnóstico es un pasito más allá. Les estaba contando hace tiempo que yo trabajaba en diferentes negocios. Uno de mis proyectos fue detectar el fraude en un programa de lealtad. ¿Han usado ustedes algún programa de lealtad? ¿Hay alguno de farmacias? ¿Cuál? Oxxo, el Oxxo Spin, farmacias, de un café de una sirena, etcétera. Hay muchos programas de lealtad. Tal vez participas en uno y ni siquiera te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque llegaste y le diste tu celular, le diste tu RFC. Es más, hasta la suscripción a tu recibo de luz puede ser un programa de lealtad si lo tratamos de vincular.
Pero bueno, resulta que hay muchas maneras de hacer fraudes en un programa de lealtad. ¿Por qué? Porque el programa de lealtad te va a dar de regreso, ¿qué? Puntos, puntos que terminan siendo crédito. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que alguien a lo mejor puede hacer algo de fraude? Pues bueno, los mexicanos y las mexicanas somos bien ingeniosas para cosas buenas, pero también para cosas malas, ¿no? Entonces, en este programa de lealtad, pues dábamos cuenta de que si graficábamos todos los puntos que había recolectado todas las tarjetas en un año, pues teníamos, claro, los agentes que generaban muchos puntos de regreso y otros agentes que generaban menos. A lo mejor el que generó más generó 8,000 pesos, pero en promedio generaban 400 pesos al año, y el que generó menos, pues bueno, a lo mejor ahí generó 20 pesos. Ahora, si yo quería en realidad detectar el fraude, pues lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta un día de transacciones o una semana, y pensar en esos grupos que estaban más cerca de los 8,000 pesos, ¿qué había pasado con ellos? Y resulta que pues había el 80-20, o la regla de Pareto, que había 20% de los usuarios recolectando el 80% de las redenciones de los puntos. ¿Qué creen ustedes que pasaba? ¿Qué sucedía? O sea, ¿cómo podía ser que una tarjeta de lealtad o una recarga de celular tuviera 1,000,000 de recargas en 2 horas? ¿O cómo antes de las 9 de la mañana, pues alguien ya se había servido más de 60 cafés? Pues resulta que los usuarios de la tienda estaban pasando su propio programa de lealtad cuando alguien no redimía el suyo. Y entonces, pues nos dábamos cuenta que quien estaba cobrando las pantallas, las motos y todo lo que estábamos regalando, pues eran los mismos empleados de la tienda. El programa de lealtad funcionaba, pero funcionaba para otro tipo de personas que no queríamos necesariamente mantener a la tienda. Entonces, la analítica de diagnóstico te ayuda a eso. A través de medias, a través de desviaciones estándar, a través de estadística básica podemos saber. Ahora, la analítica predictiva, que es la favorita de los economistas. Porque entonces primero tenemos como una bola mágica y tratamos de decir por qué va a pasar algo hacia adelante. Y ya luego nos equivocamos a veces. Pero pensamos que podemos decir que la historia del pasado va a tratar de pronosticar el presente próximo o el futuro próximo. En este sentido, nosotros utilizamos mucho analítica predictiva para tratar de decir dónde puede haber una mejor ubicación. Estoy platicando recientemente con estaciones de servicio que son gasolineras. Hace como 5 o 6 años empezaron a privatizar y ahora hay mucha marca privada de gasolineras. Aquí tienen marcas propias en el occidente del país y en Monterrey tendremos algunas otras. Bueno, de esas, hay algunas que son mucho más exitosas. Tal vez hay, si una empresa tiene 100 estaciones de servicio, habrá 10 que son muy buenas y habrá 10 que son muy malas. Entonces, lo que nos pusimos a hacer fue analizar más de 100 variables de entorno alrededor de las 10 mejores y las 10 peores. Encontrando que entonces, oye, pues una mala gasolinera a lo mejor estaba cerca de una casa de empeño, cerca de una lavandería, una tintorería, cerca de negocios a los que estás acostumbrado a ir caminando. Mientras que por otro lado, las mejores estaciones estaban en salidas de carretera, estaban rodeadas de menos viviendas, pero eran parte del origen-destino que alguien hacía su trabajo. En ese sentido, ¿qué debe hacer ahora la gasolinera para poder predecir dónde ubicar una nueva? Pues bueno, buscar los puntos a donde se está creciendo la ciudad. Entonces ahora tú le entregas un mapa satelital y tú le dices, oye, sí, fíjate que los últimos 20 transacciones de tierras para armar fraccionamientos se están comprando aquí, aquí y aquí. Compra hoy para que la CRE te dé el permiso en 3 años y puedas abrir aquí tu estación de servicio. Ese es el tipo de pronósticos que normalmente se utilizan y también podemos hacer pronósticos en pymes, para tiendas. Si somos estudiantes, es un producto que de hecho puedes vender. Mi primer producto cuando yo salí a vender en la universidad era un pronóstico y entonces esto les puede dar, digamos, ya ingreso. Y también tenemos la parte analítica prescriptiva. Acuérdense que vamos viajando en esta parte analítica de datos. Es diferente a la inteligencia artificial. Ahorita estamos usando solamente matemáticas. De esta parte analítica prescriptiva, tenemos entonces diferentes aplicaciones. Hay algunos nombres ahí curiosos, pero no sé si alguno de ustedes ha llegado a utilizar aplicaciones que les recomiendan cosas. Voy a una tienda en línea como Liverpool, como Amazon, como Soriana, como Walmart o la que ustedes gustan, y de pronto, Pedro no estaba pensando, ¿verdad?, en irse de vacaciones o en ir a Colima, pero te ofrecen bloqueador y te ofrecen un viaje en descuento, y te ofrecen esto y te ofrecen el otro. Y es que la analítica prescriptiva es esa analítica que utiliza todas tus preferencias. A mí me encanta utilizar la aplicación de Spotify.
Spotify es una aplicación que reproduce música. Y lo que más me gusta de Spotify es cómo me presenta nuevos grupos musicales que muy probablemente me puedan gustar. Es como estar en un festival de música, ¿no? En el Corona Capital, en el Pal Norte, y estar escuchando música, pero ya me la filtran y lo ponen en mis oídos. Entonces, de esa manera, utilizando la analítica de prescriptiva, es como tus usos, más allá que tus datos históricos, sino tus usos te pueden ayudar. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, hasta ahí la parte de la analítica de datos. Acuérdense, analítica descriptiva, de diagnóstico, pronóstico y prescriptiva, ¿sale? Ahora vamos a platicar de la parte de inteligencia artificial. Es el primer punto de la agenda, un poquito más teórico, pero con esto sé que van a tener buenas bases para poder hacer preguntas en el QR. Acuérdense que por ahí está recibiendo el equipo. La inteligencia artificial es un poquito más para allá de la analítica. Es llevar a una plataforma, llevar a un robot o llevar a un sistema todo lo que podemos aprender de análisis de datos. Pensemos que muchas veces la razón humana nos puede llevar a hacer actividades que la analítica no, ¿verdad? Pueden hacer actividades complejas como poder entender un enunciado, sabiendo si ese enunciado tiene una carga positiva o negativa, dependiendo del tono de una persona. Puede también tener injerencia en sistemas inteligentes como la parte logística, todo lo que puedes hacer en un centro de inventarios, o también te puede ayudar a generar una percepción visual. Por ejemplo, ese es un ejemplo de una aplicación que hicimos para una tienda de cervezas, bueno, una marca que produce cervezas, hay como poquitas en México, entonces más o menos pueden inferir cuál, pero ellos batallaban mucho porque había mucha falta de inventario en tiendas. Entonces lo que hicimos fue hacer una aplicación en donde la persona que llegaba a inventariar, llegaba, le tomaba una foto al refri y entonces contabilizaba los frentes que estaban vacíos. Y con esto, la empresa se empezó a dar cuenta si en realidad lo que pasaba era un error de ejecución o era un error de inventario, porque la excusa era siempre, pues no hay inventario, hay que producir más, pero producir más cuesta más. Entonces hubo 80% de eficiencia mejorada solamente corrigiendo la ejecución. Entonces muchas veces las aplicaciones de inteligencia artificial nos llevan para eso. Ahora, si vamos a hablar de inteligencia artificial, pensemos que es la cúpula mayor, no es como hablar de matemáticas o es hablar de literatura. Adentro tiene algunos subcampos de conocimiento y uno de ellos es el machine learning o el aprendizaje de máquina. En este, tomemos en cuenta que puedes utilizar particularmente información sin ser programada explícitamente. Vamos a utilizar este ejemplo como regresión logística, clúster o árboles de decisión. Entonces, muchísimas veces, por ejemplo, en un negocio podemos tener clientes pues, que pagan mucho o que pagan poco, visitantes en turismo que pagan mucho o que pagan poco, parcelas en agricultura que producen mucho o producen poco. Y hay distintos factores que me pueden llevar a conocer qué es lo que está sucediendo. Por eso los árboles de decisiones son uno de los ejemplos de Machine Learning que nos ayuda, porque nos van construyendo un pequeño árbol y nos van diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo yo puedo generar más ingreso? Pues tiene que ver entonces con la edad, tiene que ver con el sexo. Si la edad es un sinónimo de experiencia y por eso quien tiene más experiencia me puede ayudar a generar más ingreso, entonces ¿cómo eso lo asocio con la antigüedad dentro de la empresa? Y entre otro tipo de análisis. Entonces todo lo que viene siendo árboles de decisiones es justamente lo que le ayuda a departamentos como recursos humanos, como logística, como producción a poder ser más eficientes. Y la parte más avanzada, que son redes neuronales, eso es muy parecido a lo que hace unos momentos el maestro Carlos ejemplificaba cuando hablaba de cómo le ganó una máquina a un jugador de ajedrez, o cómo le ganó una máquina al mejor jugador de Go si era tan complejo ese juego. Pues es que la tecnología nos ha llevado a generar estos componentes que son como sinapsis en el cerebro. Son conexiones entre diferentes parámetros que justamente la matemática está modelando para que podamos optimizar el mejor resultado. Algunos de esos son, por ejemplo, detección de imágenes, son también algunas clasificaciones de videos y ahorita les voy a poner algunos ejemplos más. Y otro tipo de redes neuronales un poquito más complejas son las mismas que permiten a, por ejemplo, autobuses o automóviles autodirigirse en una carretera. Y finalmente la parte de inteligencia generativa, que digo finalmente porque es lo que hasta hoy conocemos, pero seguramente va a haber más subcampos después de esto, pero es todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial capaz de entendernos. Acuérdense que la inteligencia generativa tiene tres filtros importantes. Primero, cómo yo le puedo hablar en un lenguaje natural. Después, cómo interpreta ese lenguaje natural en un comando para la computadora. Y finalmente, cómo usa una base de conocimiento
que es muy interesante. Por ejemplo, ahora mismo tú puedes utilizar GPT, Gemini o Meta, pero va a utilizar el universo de conocimiento que a lo mejor tiene de internet, de charlas en Facebook o de Instagram. ¿No sería muy interesante que a lo mejor solamente te dé respuestas del conocimiento que tú quieres darle al sistema? Por ejemplo, nosotros en la empresa estamos haciendo justamente una mejor práctica para que entonces reunimos literatura de ventas, literatura de logística, literatura de la parte legal, reunimos todo esto en una plataforma y ahora cualquier nueva idea o cualquier nuevo producto que alguien de la empresa quiere lanzar, primero va y lo conversa con este sistema. Entonces, este sistema ya tiene a alguien de marketing, alguien de legal, alguien de finanzas, que le va a hacer preguntas que le van a ayudar a prepararse mejor antes de ir a solicitar presupuesto. Todo esto lo hicimos en una herramienta que se llama Notebook LM, completamente gratis, es de Google, Notebook como libreta LM, y en ese sentido, pues, que solamente el contenido que tú le das, ya sea en PDF, en páginas web, en un podcast, sea lo que aprende el sistema. El sistema no te va a dar respuesta de algo diferente a eso que tiene como herramienta. Entonces, es muy interesante también para que lo utilicen. Pero muy bien, hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿La parte teórica, tranquilos? ¿Bien? Excelente. Necesito su energía. Vamos a la segunda. ¿Estamos listos? Eso, gracias. Se ve que el café era de altura. Está muy bueno. Entonces, vamos a hablar de los casos de industria. La pregunta del millón. ¿Cómo convertir datos en valor? Mucho análisis, Pedro, mucho estadística, pero yo me duermo en la clase de matemáticas. ¿Cómo lo hago valor? Dime cómo puedo encontrar yo valor cada vez. Bueno, vamos a imaginarnos una situación y quiero poner a todos un poco en cuestión. Imagínate que eres parte o estamos atendiendo a una empresa que distribuye productos de botana en Colima. ¿Cuál es la botana más sabrosa de Colima? ¿Hay alguna botana aquí? ¿No? Eso, gracias. Y tiene dos centros de distribución. Esta empresa tiene dos centros de distribución y con esos dos centros de distribución tiene que visitar 300 tiendas. Oye, pero no nada más tiene 300 clientes, ¿verdad? Tiene más. Tiene que escoger a las mejores, a donde más se le va a mover su producto. Con todo esto que aprendimos de analítica, con todo esto que aprendimos, ¿cómo puede una empresa usar esa analítica para optimizar sus rutas? ¿Qué tipo de inteligencia artificial creen que aplique? Si hay micrófono, me van a ayudar ahí para poner aquí en tela de juicio a los equipos. Pero a ver, ahí hay una respuesta, a ver si dame un minutito para que nos ayuden, pero pónganse a pensar, ¿cómo pueden utilizar analítica ahí? Qué bueno que se están juntando en grupo, a ver, chéquenle ahí, los del fondo, ¿cómo se les ocurre a ustedes poder resolver este problema? Rutas de logística, ¿cuáles son los caminos o que trace los caminos más eficientes para que tengas más tiempo y menor gasto de gasolina? Completamente, es una parte importantísima la asignación de rutas. Ahora, ¿le voy a entregar a todas las tiendas lo mismo? ¿Hay alguna tienda que le tengo que entregar 3 cajas, otra 6, otra 8? El problema se vuelve más complejo. Entonces, ¿todas las rutas valen lo mismo monetariamente? No. Oye, ¿y qué pasa si llueve? ¿Y qué pasa si se me ausenta un chofer? ¿Qué pasa si me falla un camión? Parece que hay una... Anímense, por favor, anímense una más. Yo sé que ustedes le saben, ya los veo. Venga. Es que ya lo empezaste a decir, por eso no le vi tanto sentido. Pero en realidad, son muchas variables las que juegan. Y a lo mejor también, por ejemplo, temas como el aforo, o el ticket, o el tipo de productos que compran, o qué tanto se mueve, o si está, por ejemplo, cerca de alguna escuela, o de algún hospital, o de algún otro lado, incluso hasta ver qué tipo de promociones puedes poner, etcétera, ¿no? Digo, hay muchas variables que juegan, pero para temas logísticos o de surtido, pues, de producto, yo creo que sí, sobre todo tendencias o patrones de compra y aforo de gente que entra a la tienda. Completamente de acuerdo. Un aplauso también a los dos que se animaron a participar. Oigan, sí, pues imagínense que quiero llegar a la escuela a dejar mi producto a las 11 de la noche. Oye, compadre, abro a las 7 de la mañana y cierro a las 2. Así que si quieres, esa es ahora. Hay muchas reglas de asignación. Entonces, muchas gracias por aportar sus ideas. Espero que los que no levantaron la mano ahorita lo levanten porque viene más. Veo muchos alumnos y alumnas, ahí es donde está el futuro. Por favor, ahorita anímense. Pero les voy a poner un video de cómo una empresa con la que nosotros colaboramos lo resolvió.
Viene video para que el chico del audio nos eche la mano. ¿Sale? Sigma iniciaron una transformación digital que busca cambiar la manera de pensar, trabajar y administrar la organización. Saben que la digitalización de sus prácticas y procesos de negocio los debe posicionar competitivamente. Tras un análisis estratégico a las iniciativas de mayor valor económico y factibilidad, detectaron que la optimización de rutas de sus vehículos de venta al canal tradicional generaría un gran impacto. Después de todo, administrar 5.000 vehículos y visitar más de 300.000 clientes varias veces cada semana en México no es cosa fácil. Entonces, ¿cómo optimizar las rutas? Tras entrenarse en Scrum, una metodología para enfocar, innovar e implementar de manera rápida y a bajo costo, además de formar equipos interdisciplinarios y autónomos, lanzaron su proyecto piloto en Querétaro. Este consiste en diseñar para cada vehículo la secuencia óptima de clientes a visitar cada día de la semana con tecnologías como analítica de datos y modelos de inteligencia artificial. Tras muchos algoritmos distintos, hoy por hoy, Sigma no solo toma en cuenta la ubicación de los clientes, considera variables como horarios de atención específicos y condiciones variables de tráfico por distancia y tiempo según la zona. Los resultados del proyecto piloto han sido contundentes. Se redujo el número de vehículos en casi 10% sin reducir el número de clientes a visitar, generando un ahorro directo en la distribución. Sigma escalará estos logros a nivel nacional, optimizando 2.700 rutas con más de 300.000 clientes. Este es solo el comienzo en la aventura de explorar y eficientizar con la digitalización. Entonces, tomemos en cuenta qué utilizaron para este ejercicio. Analítica de datos, ¿qué fue? Descriptiva, diagnóstico, prescriptiva, ¿qué fue? ¿Todas? Completamente. Imagínense reducir para cualquier empresa que se dedica a distribuir producto, para cualquier navío que se dedica a comercializar, para cualquiera, reducir 10% su flota solamente utilizando análisis de datos. Dime si sí o si no se paga el proyecto. Pues claro que sí. Tomamos en cuenta que ahora vamos a ver ejercicios prácticos. Quiero darles ideas porque muchos de ustedes van a participar en el Startup Weekend y muchos de ustedes también van a poderse llevar esto a su práctica del día a día. Entonces, vamos a tener en cuenta diferentes casos de uso para energía, alimentos, logística, puertos, trabajo, educación, dinero y medicina. En la parte de energía es algo muy básico, pero realmente tiene toda una planación y una gestoría de colocar ductos. Por ejemplo, las empresas como Continental, que la conocemos más por las llantas, o las empresas también como Michelin, etcétera, también se dedican a generar todo lo que viene siendo la logística para transferencia de fluidos abajo de la tierra. Fluidos que obviamente sean de energéticos, ¿no? Entonces, considerando esto, pues justamente utilizan cartografía y utilizan analítica de datos, sobre todo la parte de fotos satelitales, para saber dónde son las zonas más seguras, para que pues no haya una persona que pueda llegar y vaciar el ducto, ¿verdad? Entonces, justamente están considerando esquivar algunos de esos terrenos y que no haya ningún tipo de catástrofe. Para la parte de alimentos en agricultura, pues ya decían hace unos momentos, ¿no? El uso de drones. ¿El uso de drones para qué? Porque si diariamente tú puedes hacer los monitoreos, ¿verdad? De todo lo que viene siendo los plantíos, pues podemos considerar a qué velocidad crece más uno que otro. Estas imágenes que están viendo son imágenes de drones y también son imágenes satelitales. Hoy en día, en realidad, pues el componente meteorológico es solamente una parte del análisis, pero en realidad es un análisis de muchas caras. Podemos considerar todo lo que viene para acá. Por ejemplo, nosotros nos tocó atender un proyecto en donde el Banco Interamericano justamente financió unas parcelas que están aquí en Colima. Y en esas parcelas teníamos el interés de saber qué era más productivo, ¿no? Qué tipo de agricultor y qué tipo de, sobre todo, fertilizante lograba que creciera más rápido la tierra para después escalar. Entonces utilizamos, además de entrevistas, métodos de análisis de datos para que desde Monterrey, bien cómodos, estábamos viendo día a día cómo evolucionaba las parcelas. Claro que a veces se te atravesaban nubes en las fotos satelitales y a veces se te atravesaban otro tipo de pájaros, etcétera, pero de alguna manera lo logramos hacer. Entonces Monsanto hoy hace eso a escala, es una empresa que se dedica a mucho esta parte, pero también es una manera interesante de generar inteligencia artificial.
Ahora, la parte de logística y puertos, no sé si alguna vez han utilizado Google Earth. Google Earth es como primo de Google Maps, pero si utilizas el timelapse, tú puedes ver información de fotos satelitales desde el 84 hasta el 2024. Ahorita lo traigo hasta el 2020 porque esta escena me encanta, pero es realmente cómo se han estado evolucionando las carreteras, las calles, avenidas. En realidad las cámaras han estado mejorando resolución, también hay que darle un poco de crédito a eso, pero podemos visualizar para diferentes momentos del tiempo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cruzo ese desarrollo con un monitor de tráfico marino? Así como tenemos monitores aéreos o torres de control en aeropuertos, pues también nosotros lo podemos utilizar para la parte del monitoreo marino. Por ejemplo, dicen que el 1 de octubre va a haber un paro en 14 puertos en los Estados Unidos, entonces pues probablemente el tráfico marino se vaya a paralizar en algunas partes del mundo y lo podemos monitorear. Y ya una vez que llega, ¿verdad?, y que hay que gestionar todo el control logístico y todo el control de inventario, pues también es interesante todo lo que podemos hacer ya con sistemas inteligentes. Digo, esos son videos que Amazon tiene cuando ingresa productos a sus almacenes, pero es algo que también en algunas empresas de México ya empieza a suceder. Para la parte de estudios de mercado, a mí me encanta la industria en donde yo ahorita más estoy impulsando, pero justamente nos tocó atender una empresa que abre cafeterías en todo México, pero ellos son canadienses, entonces ellos tienen 8 reglas para poder abrir una ubicación. Tiene que vivir 3,000 personas alrededor, tiene que trabajar más de 5,000 personas, tienen que pasar tantos caches y la avenida tiene que ser de una velocidad de menos de 70 kilómetros por hora. Entonces, tener que encontrar todas esas condiciones combinadas, pues realmente es un reto, ¿no? Entonces, lo que utilizamos de la misma manera fue todo lo que viene siendo imágenes satelitales para poder detectar coches y diferenciar coches de camiones, de autobuses y más que nada entender o tratar de entender cuánta gente vive alrededor. Entonces, esto es otro tipo de aplicación de mercado. Ahora, de hecho, hace poco, también ahí con el maestro Carlos, pues tuvimos la oportunidad de estar en Austin. Austin es una de las ciudades de Texas que tiene mayores festivales de ciencia y tecnología y nos pusimos a revisar toda la parte de turismo. Desde Atlas nos tocó a nosotros impulsar el barómetro de la industria turística que hoy se utiliza y se monitorea en la Secretaría de Turismo y también nos toca aportar mucho a todo el entendimiento de turismo en el clúster de turismo de Monterrey. Entonces, pensamos que el futuro del turismo probablemente tenga mejores monitores de datos que gente que te hace entrevistas, a lo mejor en aeropuertos o algo, ¿no? Que hoy es muy lento y que depende mucho del humor de una persona si te contesta o no. Pero el día de mañana si llega un japonés, si llega un chino y un coreano, y es muy difícil que una persona pueda hablar todos esos idiomas, pues realmente estos están preparados. Ese de la derecha me encantó porque mi abuelita no puede caminar mucho, tiene un tema de movilidad. Pero entonces, si mi abuelita el día de mañana quiere visitar la muralla china, lo que puede hacer es ponerse unos lentes, rentar por hora a este turista robótico y el turista va a estar justamente dirigiéndose a lugares en donde ella puede estar monitoreando. Entonces, pues es diferente concepto de turismo y ya digamos que tienes omnicanalidad en la parte turística. Y también en el tema de retail, ¿no? Ni decir de todo lo que podemos hacer en retail para la parte de detectar inventarios vacíos, anaqueles y modelos de recomendación. Por ejemplo, el de aquí de la derecha es el de Rappi. Rappi tiene diferentes maneras de recomendarte. Imagínate, ¿tú cómo le vas a decir a una aplicación que te envía comida a domicilio que eres vegano, vegetariano, o que a lo mejor te gusta más el pescado que la carne? Ellos tienen que descomponer cada receta que está publicada en su menú y entonces tratar de obsequiarte recomendaciones que sean afines a los ingredientes que están en el menú. Entonces, tomando en cuenta este tipo de prácticas, pónganse a pensar que también son similares las recomendaciones para gustos musicales. A lo mejor son artistas de la misma época, con el mismo ritmo, que usan los mismos instrumentos, y por eso Spotify lo hace muy bien, ¿no? Porque tiene más de 48 variables con los que justamente busca gustos similares a los que tú tienes. Pero no latino, que me gusta la chona, eso sí era fuera de... Entonces, quiero mostrarle un ejemplo de salud. Este ejemplo de salud es un video de un experimento que hacen en Google. Cuando me tocó visitar estas oficinas, la verdad yo quedé apantallado porque tenían la computadora cuántica, tenían laboratorios de innovación, pero uno de los que creo que más puede llamar la atención es este y también tiene implicaciones en salud. Entonces vamos a verlo, por favor. At Google Research, we developed health acoustics representations, otherwise known as HEAR, which is a foundation model. With HEAR, we hope that researchers will be able to discover new acoustic biomarkers a lot faster. I grew up in India where tuberculosis is K
killing about as many people each year as COVID did in 2020. And compared to blood tests and imaging, sound is by far the most accessible piece of information that we can get about a person. In places where access to advanced medical resources is scarce, we can imagine a future where a healthcare professional with a machine learning model on a phone can collect a sample of your sound and inform clinical care and more efficient. The healthcare challenge here is actually a data set challenge. At Google Research, we have a concentration of the best machine learning specialists in the world, and we also have infrastructure that's required to train a model of this size. To build here, we needed millions of examples of sounds like cough and breathing sounds. So we identified those from over 3 billion videos using acoustic event detector. We then used self-supervised learning to generate low-dimensional representations, which were optimized to extract the most salient information about health tasks. With highly optimized low-dimensional representations of their data, researchers can discover new biomarkers on about 33 tasks from across 6 datasets. These included things like picking up chest X-ray findings from cough sounds, picking up tuberculosis and COVID, and we saw that HEAR performed well across all of these tasks. Having access. Entonces, ¿cómo lo vieron? Cuando yo lo vi por primera vez dije en la torre, todo lo que ando pagando de seguro de gastos médicos para que toserle al por ahí al celular me pueda dar la respuesta, ¿no? Bueno, no se crean, digo, es importante ir con un médico profesional. Pero en este sentido, pónganse a pensar el problema que quieren resolver. O sea, India es un país de tal vez 10 veces México, ¿verdad? En cuestión de población. Entonces, atender con un sistema de salud a toda la población es difícil, y hacerlo al mismo tiempo, sobre todo cuando tienes una pandemia, es inclusive más complicado. Yo creo que no había la cantidad suficiente de pruebas. Entonces, pues simplemente tosiéndole varias veces al celular, grabando y buscando los diferentes tosidos de personas que tenían diferentes síntomas, pues lograron indexar en YouTube en más de 3,000 millones de videos, pues cuáles eran las condiciones presentadas. Entonces, para mí es un experimento muy interesante y es llevada la inteligencia artificial a un caso de industria que realmente es muy escalable. Así que pónganse a pensar que si ustedes van a participar en los talleres del día de mañana o si van a participar por ahí en el weekend de retos, pues también puede ser interesante. Entonces, ya vamos al último punto de la agenda. Yo me comprometí con ustedes con compartirles algo del conocimiento que tengo de inteligencia artificial. Para eso ya les hablé de la parte teórica, ya les hablé de la parte aplicada y me gustaría invitarlos a que ustedes empiecen, no lo veamos tan lejos. Entonces, podría ser que el único límite de la inteligencia artificial ahora sea la creatividad humana. Y miren, cuando uno empieza a aprender inteligencia artificial o analítica de datos, a mí me tocó pasar, primero que nada, con que el conocimiento no estaba en español. En la torre, Pedro, pues apréndete todo lo de inglés que no aprendiste en toda la carrera, ¿verdad? En toda la primaria. Si yo no sabía inglés, yo estaba negado a aprender el 50% del conocimiento que existía. Hoy les puedo decir que también necesitaría aprender chino, eso ya está más lejos, pero también los chinos están haciendo muchos avances. Entonces, estas son 4 cosas que al menos a mí me funcionaron para empezar en inteligencia artificial que les quiero ir descomponiendo a cada uno de ustedes. La primera, vamos a conocer y vamos a rodearnos de todo lo que es datos. Entonces, rodéate de personas y de proyectos que estén en cuestiones de datos. Yo me uní a 2 comunidades, comunidades que conocí en Facebook. Una era Programando en Python y otra era Data Science México. Y esas 2 comunidades me ayudaron mucho a crecer profesionalmente. Segundo, apalanca tu aprendizaje con un campo de dominio que tengas. Hasta ese momento, cuando yo empecé a aprender de analítica de datos, que más o menos era mis 17 y 18, yo solamente había tenido un trabajo que era ser guía de museo y botarga, porque a veces también nos ponían de botargas. Entonces, yo solamente conocía de atención al cliente. Yo solamente sabía cómo anunciar qué película, la parte logística, pero empecé a entender más el rol del turista en un museo y empecé a entender todo lo que podía hacer, y por eso decidí empezar haciendo cosas en turismo, porque era donde más conocía. Ya después aprendí de economía y aprendí otras cosas, pero empecé con lo que más me sentía seguro que conocía. Tercero, vas a cometer muchos errores, no te frustres, el chiste es que lo cometas y lo detectes rápido. No te enamores de la primera solución que tengas, enamórate del problema que quieres resolver. ¿Cuántas veces no ha de haber fracasado el equipo que ahorita les mostré de Sigma en su logística, o el equipo de Google tratando de encontrar los tosidos más adecuados para diagnosticar una enfermedad? Pues seguramente miles de veces, pero eso no lo cuentas en el video.
tú subes en el Instagram la foto del día feliz, no las fotos de los días tristes. Entonces, tomen en cuenta que un proyecto necesita resiliencia, como hace unos momentos nos comentaba el secretario. Tomen en cuenta que hay que aprender a leer documentación técnica. Eso significa que si tú tienes interés de entrar en este campo, tarde que temprano vas a tener que aprender a programar. Los lenguajes gratis, libres y más utilizados son R y Python. R y Python te van a ayudar a cruzar fronteras, a poder trabajar en cualquier país que tú quieras, y la verdad es que cada día están creciendo más. Sé paciente, sé positivo y busca fuentes de motivación. Yo las encontré de manera colaborativa en un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo hoy lo llamo Atlas, pero realmente es donde he encontrado más motivación. Y construye un proyecto que puede ser de salud, de agricultura, de energía, de lo que tú quieras, pero ten un proyecto, porque de nada sirve, como cuando aprendes un instrumento musical, aprender las partituras y las notas si no tienes una canción que te encanta escuchar cuando tocas. Toma en cuenta que necesitas un proyecto de analítica de datos si es que realmente quieres aprender de eso. Ahora, para escoger ese proyecto, tal vez quieras que realmente sea un proyecto que resuene. ¿Cómo saber si tu proyecto puede valer la pena? Yo tengo al menos tres reglas que estoy utilizando. Primero, que sea deseable. Que un montón de gente esté deseando lo que yo estoy por crear. Segundo, que sea factible. Que realmente con lo que yo conozco y con lo que mi equipo conoce, podamos sacar a la luz en menos de 2 meses. Y que sea viable. Que al final pueda proponer un modelo de negocio o un modelo de retorno de inversión. Créanme que si ustedes para sus proyectos utilizan estos tres filtros, van a llegar más rápido al éxito del sí. Tomen en cuenta que no lo vamos a hacer solo, que lo vamos a hacer de manera colaborativa. Estos son algunos perfiles en la parte analítica, ciencia de datos y la parte de inteligencia. Justamente científico de datos es solamente uno de ellos, tal vez el más sonado. Realmente existen otros roles que también pueden ser interesantes. Y si hoy estás parado, toma en cuenta que en el futuro no estamos seguros si vas a trabajar en una organización, si vas a abrir un negocio, si vas a continuar estudiando. Pero hay varias cosas que tienes que prepararte. Prepárate relacionándote con otras personas, conecta en este tipo de eventos. Aprende matemáticas, de comunicación, aprende inglés y finalmente de todo lo que tienes que tener por comunicar, por programar y en Excel. De verdad, esta lámina me hubiera gustado saberla cuando yo tenía, probablemente estuviera en secundaria, porque realmente me hubiera preparado mejor y de manera más acelerada. Muy bien, entonces, cerrando el día de hoy, quiero repasar la agenda que me comprometí con ustedes a presentar. Primero que nada, quería motivarlos aprendiendo de inteligencia artificial y por eso les conté las bases, todos los conceptos. Después platicamos de casos de industria en donde vimos ejemplos de logística, de puertos, de energía y también de salud. Y finalmente les platiqué al menos cómo yo creo que podrías aprender y cómo podrías empezar. Entonces, finalmente les quiero dar una invitación. El día de mañana voy a tener un taller, me hicieron ahí el honor de invitarme. Entonces, si quieren mañana estar en el taller de pronósticos, pues les voy a enseñar a sacar esa cajita mágica para que puedan ustedes hacer pronósticos y predicciones el día de mañana. Y si les interesa descargar el Data Playbook gratuito, pues aquí les dejo el QR, que es justamente el obsequio que les traemos. Entonces, pues muchas gracias por hoy y aquí estaremos al tanto. Gracias. Sí, sí. Querido Pedro, un honor tenerte de regreso en Colima por tercer año consecutivo. ¿Te gustaría? Hay tres preguntas que fueron seleccionadas entre las preguntas que llegaron de esta increíble audiencia en el día 1 de 3. Pero ojo, le estuve ya diciendo en 2 o 3 ocasiones, los talleres el día de mañana van a ser súper interesantes. Si encontraron valor aquí, en estos rincones, en estos recovecos de lo que les platicó Pedro, por favor participen en la cuenta de CECITCOL en Instagram. Están todos y cada uno de las charlas que vamos a tener en el caso de mañana, pero también pueden ver todos los talleres que vamos a tener a la tarde. Pedro, hay tres preguntas que están bien interesantes y vienen de tres rincones diferentes. Voy con la primera, si te parece bien. Dice, soy una microempresaria que vende helados, nieve. ¿Cómo puedo utilizar o de qué manera puedo ayudar o utilizar analítica de datos para identificar las necesidades de mi mercado, como adultos, niños, áreas geográficas, etcétera? Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Soy un amante de los helados también, ¿verdad? Así que aquí lo somos. A ver si me invito. Pero bueno, como cualquier que se encarga de algún producto, ¿verdad? Bueno, que al final lo comercializa. Tomamos en cuenta que la analítica de datos te puede ayudar
primero que nada, con toda la parte financiera del negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que si entro al negocio, a ver, no sé si me pueden ayudar. ¿Me pueden dar el micrófono? ¿Nos pueden compartir, por favor, el micrófono inalámbrico? Hay un micrófono azul por acá. Ándale, gracias. Como que aquí ya no llega bien la señal. Corran, corran. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Listo, Pedro, una disculpa. Adelante. Listo, gracias. Sí, en la parte de cualquier negocio puede primero que nada ayudarse en la parte financiera, es decir, seguramente no todos los sabores de helados tienen los mismos costos, pero tal vez vendemos el cono al mismo precio, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que primero que nada la diferenciación de precios y el diseño de recetas puede estar muy orientado a tener dos o tres productos ganadores. Esos productos ganadores normalmente en una heladería pues son el de limón, el de tamarindo y el de chamoy, ¿verdad? Que habitualmente son los que más se venden. Y eso es una parte importante. La segunda es tratar de tener retroalimentación de los clientes. La primera retroalimentación es lo que más te compran, pero más allá de eso, tratar de tener las temporalidades bien mapeadas. Seguramente lo que uno quiere comprar en enero, febrero, no es lo mismo que en sábado, que en noviembre, diciembre. Hay una empresa muy famosa que saca muchas recetas con sabor a calabaza, ¿verdad? Ajá. A pumpkin, ¿verdad? Sí. Ciertas temporadas del año. Entonces, tener en cuenta la temporalidad en la analítica es importante porque entonces puedes sacar recetas de manera temporal, así como lo hacen también estas empresas de donas y en todos lados lo hemos visto. De donas, de café y de prácticamente todo lo que pueda ser snack o comida rápida. Correcto. Y para ir siendo también un poquito más concreto, pues todo lo que viene siendo la clusterización, que digamos, asumiendo que hoy somos microempresarios, tomamos en cuenta que también hay lugares o sitios en donde hoy van muchos comensales que probablemente podrían revender en nuestro producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una campaña que hicimos con una pastelería era que nos pidió abrir una sucursal y llegamos con la pastelería y le pregunto, bueno, ¿pero por qué quieres abrir una sucursal? Ah, porque tengo que abrir 4 al año. ¿Pero por qué tienes que abrir 4 al año? Ah, porque tengo que crecer al 10% de mi negocio. Ok, dame un día. Entonces regresamos y le digo, mira, aquí tienes 200 restaurantes que están alrededor de tus pastelerías, en donde si le vendes 5 pasteles a cada uno, vas a crecer 100% del valor de tu negocio. Entonces muchas veces tenemos un pensamiento monolítico en cómo manejar nuestro negocio y cómo crecer, pero al momento de tener justo análisis de datos un poquito más prescriptivo o predictivo, pues nos podemos ayudar a pensar sistemáticamente. Es decir, encontrar con dos o tres momentos, 72 horas o tal vez un par de semanas, podemos tomar muchas mejores decisiones y no solamente lo que nuestras tripas, lo que nuestro gut o lo que nuestra intuición nos pudiera decir. No es que esté mal, pero una cosa es querer crecer en el trayecto de un año 10% a tal vez en 3 o 6 meses 100% solo por un dato en particular que encontraste. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, Pedro. Dice, con la analítica de datos sobre los individuos, ¿hasta qué punto puede usarse para crear programas que ayuden al mejoramiento emocional de las personas? Esa está bastante interesante. Esa es un poco compleja de resolver porque la terapia particularmente tiene que haber una conexión de empatía personal, ¿no? Entonces, lograr empatía con un sistema, pues hoy es algo que realmente todavía no, los componentes químicos que te genera el relacionamiento con una persona no te lo genera una máquina el día de hoy. Sin embargo, hay varios experimentos. Hay uno que si tal cual lo buscamos como terapia con inteligencia artificial, es como una especie de agente con el que tú puedes interactuar y reconoce tu tono de voz. Y este tono es como si reconociera colores. Tiene una gama de, no sé, 12 colores, tiene una gama de 12 actitudes que te puede reconocer a partir. Y entonces la inteligencia artificial puede ser buen soporte cuando no tienes cerca una compañía. Nunca va a reemplazar una terapia como tal, porque los terapeutas pues son especialistas y tienen conocimientos que realmente te ayudan, primero que nada que te abras, porque como persona tiene que haber voluntad. Y una máquina, pasar de no tener voluntad a tener voluntad de una persona es complicado, pero hoy hay algunos esfuerzos, sobre todo para el acompañamiento. Asumiendo que en un día, hay un día en el año que es un día muy frío, que es el día en que más registros de suicidios, ¿no?, existen en el mundo, pues es inoperable la cantidad de llamadas que le hacen al 911 ese día para tratar de adelantar lo que va a suceder. Bueno, tal vez podría hacer la diferencia el hecho de tener una terapia asistida por un robot o por alguien que te pueda anticipar algo que después te pueda ayudar una persona, pero que
en ese momento en el tiempo puede ser muy útil tener esa asistencia. Me recuerda mucho a lo que apenas hace unos 3 o 4 años, Apple, a través de su Apple Watch, lo hizo con el electrocardiograma, que tardó un par de años en llegar a México, pero tenía electrocardiograma, pero tiene un disclaimer súper claro y no en letras chiquitas. Esto es solo una cercanía a poder ser una predicción o una posible predicción basado en datos, ¿no? En una cruz de datos como lo que vimos de Google con respecto a los diferentes tipos de toses y poder hacer una cruz, a lo que comentabas esto, ahora mismo en el nuevo Apple Watch, con el tema de la apnea del sueño, la FDA dijo, oigan, apruebo que el Apple Watch tiene, es muy cercano a poder predecir que hay problemas de sueño en la persona que los usa, apnea del sueño en particular, que es sumamente grave porque es un posible detonador de demencia senil o de Alzheimer. Pero Apple dijo, ok, gracias FDA, pero le recomendamos ir con un especialista una vez que se detecte después de 2 o 3 semanas tal. Entonces tiene que ver mucho con eso, que con las personas y la forma en cómo las personas estamos siendo teniendo como este shock para bien respecto a la analítica de datos. Sí, correcto. Y sobre todo la analítica de datos es muy buena para diagnosticar. Ajá. Para diagnosticar y tal vez hacer diagnósticos más acelerados o más sistémicos. Pero de ahí a la intervención o el tratamiento, creo que se requiere algo más avanzado. Perfecto. Muy bien, la última, que es una pregunta doble, dice, es una chica, es una persona joven. Siendo una persona joven, se me dificulta sacar provecho de la inteligencia artificial. ¿Qué tip ofrece para tener esa agilidad, imagino se refiere a esa habilidad, y no quedarse atrás en un mundo de inteligencia artificial? Esa es la primera parte de la pregunta. Sí, claro, completamente. Lo primero es rodearse un poco de este tipo de lenguaje, de este tipo de entendimiento. Digo, no por hacer promoción, pero en Datlas tenemos un podcast que se llama Café de Datos y hay 150 conversaciones con expertos y expertas de industria de todo tipo, desde salud, desde retail, desde consumo, desde moda, desde aviación. Y este tipo de conversaciones pues, nos ayudan a convivir en un ambiente que nosotros no tuvimos hace unos años cuando arrancamos la empresa, que es rodéate de gente que está haciendo esos proyectos. Entonces, lo primero es trata de seleccionar una cantidad de horas al día para consumir contenido desde YouTube, desde contenido abierto o plataformas como la que ahorita el secretario platicaba. La segunda podría ser en este sentido, trata de tener en cuenta un proyecto en específico, algo que te motive. Tal vez puede que te guste un artista, puede que te guste un estilo de música, puede que diariamente te moleste mucho el tráfico o te moleste mucho algo. Entonces busca algún dolor o alguna satisfacción que tengas en tu día a día y trátalo de hacer un proyecto, ¿no? Algún proyecto que ahorita yo platicaba era uno de mis primeros proyectos de programación, se llamaba SOS Monterrey. Era en ese momento un botón de pánico, porque en el Monterrey en el 2012 hubo una terrible situación de seguridad. Y entonces, antes de que WhatsApp te permitiera compartir tu ubicación, etcétera, las aplicaciones no tenían permiso de usar el GPS de tu celular. Entonces, con SOS Monterrey fue un proyecto con el que logramos que nos dieran ese permiso desde Google, y entonces podías tener un botón de pánico que a tus 3 personas más cercanas le decía dónde estabas. Entonces, trata de buscar o algún dolor que tengas en tu vida cotidiana o alguna satisfacción y transforma eso en un proyecto. Y esto define mucho una persona, la proactividad con la que atiende un problema, porque digamos que todos somos muy complacientes reclamando y quejándonos, pero pocos somos haciendo cosas para que en realidad cambien la realidad. Entonces, aquí la intención es, ya tienes nuevas herramientas, inteligencia artificial, analítica de datos. Si las logras aprender bien, vas a poder atender problemáticas que hoy a lo mejor no las puedes hacer. Lo que nos pasa ahora en este futuro, creo yo, Pedro, es que nos estamos quedando sin pretextos, ¿sabes? Digitalmente y tecnológicamente, en términos de innovación, nos estamos quedando sin pretextos porque lo decíamos desde temprano con Carlos Rocha. Lo tenemos en nuestro ADN y lo decía el secretario de Innovación del Estado de Jalisco. Resilientes, creativos, con facilidad de comunicarnos, de expresar lo que, eso lo tenemos todos. Son habilidades que algunos podemos tener más potenciadas que otros, pero no significa que no podamos aprenderlas. No, y aquí justo la segunda y última pregunta de esta misma persona, de este mismo joven o esta misma chica. Si quiero aprender a analizar datos, ¿dónde me recomiendas comenzar? Claro, con todo gusto. Hay varios puntos donde aprender. Nuevamente, nosotros iniciamos Datlas Academy, que es gratuita.
y tienes cursos de análisis de datos, introducción a R, tienes también un curso de storytelling que te dice hasta cómo pararte, cómo hablar, cómo presentar en público, porque una vez que aprendes análisis de datos, lo que sigue es poder exponer, poder de manera colaborativa hacer equipo y hacer grupo, y creo que también eso es importante. Otro de los importantes que a mí me ha tocado ver es que hay muchos cursos justamente desde la universidad que tiene Google, Google para ciencia de datos, sin embargo son cursos que están en inglés, entonces si ya tienes dominio del lenguaje puedes hacerlo ahí. Y por otro lado, hay muchas iniciativas gratuitas, hay una iniciativa gratuita de Meta, que es la empresa que ahora es Facebook, que se llama Meta Data for Good o Data para el Bienestar, y entonces ahí tienen muchos experimentos que tú puedes hacer uso de plataformas. Yo recomendaría que esos sean los puntos de partida, pero realmente, digo, si escuchas podcast o si escuchas o si lees el playbook o si tomas en Academy, ahí tienes muchas referencias que también te pueden ayudar a aprender rápidamente. Pedro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias por esta nueva visita y estaremos perfectamente listos para el taller. Bravo. Ahora sí que Pedro. Oigan, y como decía mi abuelita, el que es perico, donde quiera, es verde. Así que bien nos lo acabas de demostrar con tu charla, con las diferentes áreas de oportunidad, ¿no, mi Mr. Rick? Que podemos nosotros empezar a investigar y que justamente como hacían en esta pregunta, que no nos dé miedo el poder ser disruptivos con la tecnología. Y por eso agradecemos, estimado Pedro, tu charla, tu experiencia, y queremos hacerte una entrega de reconocimiento y un obsequio. El coordinador de impulso a la cultura científica y tecnología del CECIDCOL, Juan Pablo Valdivia García. Ahí está su regalo colimote para que lo presuma en Monterrey, por favor, que lo presuma allá en los regiomontanos. Ahí está la foto oficial. Un aplauso. Gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a continuar. Acuérdense que aquí está el QR del WhatsApp para seguir haciendo sus preguntas, porque mi Vico, cerramos con broche de oro. Cerramos con broche de oro con esta última charla antes de que lleguemos a el primer set de talleres hoy mismo por la tarde. Recuerden que tenemos todavía una jornada mañana 26 y el viernes 27 de septiembre. Por supuesto que todo el mundo estamos esperando que llegue el viernes por una razón, una sola razón y una figura muy particular que forma parte crucial de Race to the Top Technology Week de este 2024. Así es. Y bueno, pues en este momento queremos también presentar... Presentamos a la siguiente, pero recuerden, ¿sí? Importante que escaneen el código de barras para poder tener acceso al WhatsApp y que avienten las preguntas durante la conferencia. Durante la charla, que es con la que vamos a cerrar este primer set de conferencias en Race to the Top. Así es. Aparte son bien obedientes, ya lo vimos hace ratito. Así que ahí está el QR de nuevo. Abren su camarita y fácil. Pues bueno, para cerrar ahora sí, con broche de oro mi Vic, presenciaremos a continuación la conferencia de una de las empresas más importantes a nivel internacional, de uno de los cracks, en cuanto a la infraestructura tecnológica se refiere, presentando la conferencia El Futuro de la Innovación, impartida por nuestro amigo Manuel Tierno. Y vamos a explicarles un poco de lo que ha hecho, porque seguramente él mismo es quien mejor para poder presentarse a sí mismo. Pero él pues es gerente comercial de Google Cloud, especializado en atender al sector público con 18 años de experiencia en el sector tecnológico. Ha superado consistentemente sus objetivos de ventas, logrando un beneficio significativo en los proyectos de sus clientes a través de la innovación y la transformación digital. Su experiencia abarca la definición de las estrategias de ventas, gestión de proyectos, administración de canales en soluciones en la nube, software, hardware, consultoría y soporte técnico. Ha sido reconocido por su creatividad, orientación a resultados y liderazgo por su desempeño en empresas como Google, Red Hat, Oracle y HP. Nada más y nada menos que nuestro querido Manuel Tierno, bienvenido a Race to the Top. Un fuerte aplauso. Mi querido Manuel Tierno, te dejamos en excelentes manos. Muchas gracias. ¿Con cuál le adelanto? Adelanto y atrás. Exacto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí
y un gran reto después de estas pláticas tan interesantes de Carlos, del secretario, de Pedro. Y afortunadamente, nada de lo que dijeron lo traía preparado, así que no tuve que cambiar la presentación. Pero ¿cómo innovar después de unas pláticas tan interesantes y tan profundas? Pues esa es una de las grandes preguntas que me estaba haciendo ahí sentado mientras escuchaba. Realmente he tenido la oportunidad de trabajar desde hace, como dijeron, hace 18 años en la atención del sector público, inclusive a las entidades educativas, a las universidades, y aparentemente es lo mismo, ¿no? Todas las instituciones necesitan servidores, necesitan bases de datos, sistemas, y ha ido cambiando la forma en que esto va sucediendo. Entonces, si me ayudan con la presentación. Se está abriendo. Pero entonces, en esto de las pláticas que estaba diciendo Carlos, yo tengo una pregunta para los amigos de la Federación de Estudiantes de la fila de atrás. Ellos que ya me están volteando a ver, que levanten su mano porque les estoy hablando. Allá atrás, en la oscuridad. Eso, muy bien, sí me escucharon. Carlos decía, no sé si alcanzaron a llegar cuando lo comentaba, ¿cuánto tiempo y cuántos años han pasado para tener 50 millones de usuarios en diferentes tecnologías? ¿Hace cuánto tiempo y en cuánto tiempo generó Cristiano Ronaldo su canal de YouTube poder alcanzar 50 millones de usuarios? ¿Alguien sabe ese dato? Un poquito más de un día. Efectivamente, prácticamente en una semana logró tener 50 millones de usuarios. Entonces ya le voy a innovar a la presentación de Carlos para que ponga ese dato y de 50 años de llegar a la electricidad, 11 años en Netflix, pues vamos a tener una semana, ¿no? Pero, ¿qué impacto tiene eso? Pues lo que decía el secretario, hay que estar corriendo, tener el talento, tener las capacidades de poder atender esas necesidades y desde el ángulo de la educación, decía el secretario, hay que estar innovando. Uno de los compromisos o una de las formas que tiene de pensamiento Google es cómo organizar los datos del mundo y en ese sentido, en términos de educación, las plataformas buscan darles una atención personalizada a la forma de aprender de los estudiantes. Hay que lograr enseñarle al que quiere correr, a la velocidad en la que quiere correr y a los que necesitamos ir más lento y poder ajustar nuestro pensamiento hasta verdaderamente captar el conocimiento, pues a nuestro ritmo. Sin embargo, eso se logra únicamente cuando el entorno te lo permite, ¿no? A mí me costó en la vocacional, yo soy del Instituto Politécnico Nacional, tanto de la vocacional como de la licenciatura, una clase de matemáticas, porque el maestro tenía una forma como tricky de enseñar, ¿no? Primero te ponía el ejercicio y ya que no lo podías pasar, te explicaba qué era lo que te estaba tratando de enseñar. Pero tardé un rato en darme cuenta y entonces yo estaba frustradísimo con esa materia, ¿no? Con esa clase de matemáticas. Y tal vez él era su juego de retarnos y de mostrarnos la forma de acceder al conocimiento, pero tampoco se tomó el tiempo de darse cuenta si todos estábamos captando su conocimiento, ¿no? Obviamente reprobé el primer examen, ya después me tuve que regularizar y logré pasar la materia, ya no recuerdo si con un orgulloso 7, pero lo logré, ¿no? Entonces, ¿cómo innovar más allá de bits y bytes? ¿Cómo innovar más allá de compatibilidad tecnológica entre una herramienta de colaboración y una plataforma hecha para el software instalado, ¿no? Y estar esperando a que se presente? Eso a todos nos tiene que pasar alguna vez y no es la excepción. Entonces, a mí algo que me ha hecho disfrutar trabajar en Google,
Y en particular, y creo que es importante la mención, dentro de todo lo que es Google, yo estoy en la unidad de negocio que se llama Google Cloud, ¿no? Es una marca que ha tenido un impulso recientemente, como alrededor de 4 o 5 años, y de ahí es que venimos prácticamente el 80% de la organización. Pero ya superamos a YouTube, ya somos más grandes que YouTube, aunque haya más ingenieros, haya más niños o jóvenes tratando de ser YouTubers que tratando de ser ingenieros, ¿no? Lo decía el secretario, hay un gran déficit de talento en diferentes áreas de informática y de ingeniería. Faltan ingenieros en analítica, en inteligencia artificial, en ciberseguridad. Ahorita les voy a comentar algunos datos al respecto, en lo que logramos terminar de presentar o empezar a presentar. Y esas necesidades se reflejan pues, en la innovación hacia los ciudadanos, en la innovación hacia los estudiantes, en cómo aprovechar la inteligencia artificial con todo lo que ya nos explicó Pedro, para poder efectivamente, aplauso a los ingenieros, muchas gracias, para lograr efectivamente dar los servicios, ¿no? Algo, se me hace que no va a avanzar el clicker, ¿verdad? Entonces les voy a tener que decir que la pasen, o ahí, una más. No sé si fui yo o fueron ustedes. A ver, no, una menos. Ahí está, creo que ya fui yo. Entonces, la innovación, y creo que no está de más mencionarlo, no es solamente con tecnología. Algo que me encanta de la marca es la mezcla cultural que hace con cada uno de los países en donde estamos. Y ese es el doodle que acaba de lanzarse para el 16 de septiembre en conmemoración de la independencia de México. Entonces, genera mucho orgullo, mucha empatía, mucha conexión emocional, que llegues a tu página a buscar y veas íconos de México, ¿no? Y que constantemente estén sucediendo esto. El año pasado fue un doodle incluyendo un videojuego de los ajolotes, y entonces estaba celebrando la cultura y la diversidad, la biodiversidad de México. Ahora sí, yo soy Manuel Tierno, sí, ese es mi apellido, estoy en el área de Google Cloud, y bueno, cualquier duda, datos, comentarios, ahí está mi correo electrónico, y es un honor estar aquí nuevamente, les decía, para poderles platicar un ángulo o un punto de vista que espero sea innovador y diferente a lo que ya les han estado platicando. Definitivamente voy a hablar de bits y bytes. Muchas veces así se percibe que es la innovación. Cajitas, tecnología, sistemas, programación, horas hombre, que eventualmente yo termino entendiendo como si fuera arameo antiguo y lo dejo a los más técnicos que se hagan cargo. Pero, ¿cómo lograr que esas conversaciones que verdaderamente impacten a la ciudadanía, a los estudiantes, a todos? Porque en algún momento uno es empleado, en otro momento es ciudadano y en otro momento es algún otro rol, de una manera rápida, eficiente, y eso creo que es uno de los grandes valores del modelo de negocio de la nube, ¿no? La nube es muchos servidores distribuidos a nivel mundial que te los entregan como un servicio. En esquema de modelo no es nada nuevo, ¿no? Hace 15 años ya existía eso. Las entidades de gobierno compraban hardware as a service, software as a service, solamente que era un poquito más complejo. Y ahora cualquier persona lo podemos empezar a hacer de manera inclusive gratuita. Si ustedes se meten a cualquiera de los fabricantes de nube, van a encontrar servicios que los pueden consumir de manera gratuita. Google Cloud no es la excepción. Googlean, ponen su cuenta y les asigna $300 para empezar a probar servicios. Pero, ¿qué hacer con ellos? Ese es, creo que es uno de los mensajes innovadores o diferentes que les quiero traer en términos de las pláticas anteriores. La forma en la que Google llega a la o trata de trabajar con relación a la inteligencia artificial, no nada más es innovar, desarrollar, ver qué proyectos hace,
y listo. Está sustentada o basada en principios y valores que me parece que son muy importantes compartírselos, pues para que nos conozcan, muchas veces es el lado que no se conoce de la marca, y vayan entendiendo cómo es que está reaccionando o actuando Google en términos de lo que está sucediendo en la inteligencia artificial. ¿Es nuevo? No, no es nuevo. Si alguien vio la película sobre Google del 2008, hace 16 años, ahí ven pasar un auto de conducción autónoma que se llama Waymo. No sé si alguien lo vio y si notó ese detallito, ¿no? Hasta el actor se asoma para reforzar que no tiene conductor. El día de hoy ya es un proyecto productivo que genera facturación, que está trabajando en San Francisco, que está trabajando en Phoenix y que hace menos de un mes anunció una alianza con Uber para ampliar sus servicios hacia Austin y Atlanta. Entonces, el impacto de los valores hacia los productos y a nosotros, empiezan a haber señales de qué puede suceder en el corto, mediano y largo plazo. Decía, creo que Carlos, que todos repetimos la historia de Blockbuster y de Kodak y de todas estas empresas que fueron destruidas o prácticamente eliminadas en diversos casos por tecnologías. Yo no tengo la certeza, pero siempre hay señales, ¿no? En estos mismos días, Uber anunció otra alianza, pero para trabajar en los Emiratos, en alianza con WeRide, una empresa china, para lo mismo. Conducción autónoma y vehículos autónomos y brindar servicios en Abu Dhabi sin conductores. Entonces, pues ahí hay señales de cómo se está moviendo el mercado, hacia dónde se quiere dirigir Uber, hacia dónde está poniendo las inversiones, hacia dónde puede ser que en largo o corto plazo nuestro ecosistema de servicios pueda cambiar. Siempre está el comentario, y lo platicábamos ahorita al escuchar las pláticas, no, pero para cuando eso llegue a México, ¿no? No, eso va a tardar mucho, México no está listo. Pues quién sabe, ¿no? Hace año y medio los autos eléctricos, todos eran de marca estadounidenses o europeas, y hoy en el financiero hay un suplemento que habla de una marca china con 11 vehículos nuevos, de los cuales 2 son solamente de gasolina pura. Todos los demás, esos otros 9 vehículos son o híbridos conectables o totalmente eléctricos. Entonces, que si México no estaba listo para los autos eléctricos, yo creo que ni se lo preguntaron las marcas chinas en ese sentido, ¿no? Ellos vienen a vender y ya después vamos a resolver el tema de la conectividad eléctrica. Entonces, estos valores por los cuales se basa Google al desarrollo de inteligencia artificial, pues tratan de orientar el impacto que tenga la tecnología que desarrolla Google, que sea benéfico para la sociedad. Uno de los grandes retos es que los algoritmos aprenden conforme tú lo estás usando y se entrenan y se reentrenan en lo mismo, y entonces, ¿cómo evitar que tengan esos sesgos cognitivos o esos sesgos sociales o esos sesgos de los datos, ¿no? Seguramente Pedro lo puede explicar mejor, pero si tú le pones, si tú orientas la respuesta de la pregunta, pues te va a decir lo que quieres escuchar, ¿no? Así decía un jefe, ¿no? Si tú torturas el Excel, te dice lo que quieras, ¿no? Entonces, es lo mismo, más que la base de datos era un Excel o un Google Sheets, y acá es una base de datos o una Big Data con 20 variables o 100 variables. El gran reto es cómo permites que el usuario pueda interactuar con la inteligencia artificial con libertad de alguna manera, ¿no? Ser construido y probado con seguridad y con privacidad. Oye, es que Google me escucha, es que el celular me escucha, el secretario dice, a mí sí me gusta que me escuchen, ¿no? Pero todos aceptamos las cookies, el celular cuando cambió la numeración de la marcación traía un número 1 los celulares,
y quienes bajaron una aplicación para poder borrar ese número uno, porque qué flojera, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pagaron con sus datos y después nos quejamos porque nos marcan los bancos, los servicios funerarios, o bueno, no sé si ustedes también, pero a mí me tienen asoleado, y que de repente te vuelves un objetivo de marcas, ¿no? Habrá quien le guste, hay otros que rechazamos las cookies cada que podemos o navegamos en modo incógnito. Y bueno, mantener estándares, eso es importante, pero el último es que se utilice la tecnología para fines benéficos. Eso es todavía más difícil de controlar porque pues, no sabes qué hace realmente el usuario final. Pero en la medida de lo posible, pues sí, la marca está tratando que las empresas e instituciones de gobierno que utilicen los productos, pues los proyectos pasen por un comité que evalúen si lo que están tratando de hacer tiene un lado que pueda dañar, ¿no? Y Google, no viene el GIF. Bueno, Google ha inventado muchos de los productos que inclusive hace rato platicaba y presentaba a Carlos, ¿no? TensorFlow es un producto que Google inventó, lo hizo open source en 2015 y es la base de muchos de los proyectos de Machine Learning del día de hoy. Y así muchos proyectos de inteligencia artificial como Lambda, como Palm, como BERT, que son lenguajes de tecnología, de estos Large Language Models que se han venido desarrollando y son la base de muchas otras empresas y muchos otros proyectos. Varios los ha estado haciendo Google open source o los ha abierto a las comunidades y eso permite que se desarrollen más y más y más proyectos. Si alguien quisiera, alguna institución de gobierno, sin echarle la bolita aquí a nadie, porque son la mayoría, eventualmente está interesado en construir los modelos en donde la información es propietaria, es decir, en donde sus datos van a estar resguardados, encriptados y únicamente accesibles por las instituciones, por las empresas. Bueno, tenemos todo un ecosistema muy interesante y muy robusto de productos. Y además, los analistas de mercado nos reconocen como que son buenos. No solamente es, créanme, ¿no? Pues yo soy de aquí, obviamente voy a hablar bien de nuestros productos, pero allá arriba a la derecha, si lo alcanzan a ver, ahí estamos como empresa en este análisis que hizo Forrester para los modelos fundamentales de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, herramientas enfocadas hacia inteligencia artificial y nos calificaron con 10, 17 de los 21 elementos que ellos evaluaron, ¿no? ¿Necesariamente es el producto para ustedes? ¿Necesariamente es el producto para las instituciones en las que trabajan? Hay que evaluar los casos de uso, como lo platicaba Pedro, ¿no? Cada caso de uso, las variables, cuándo sí, cuándo no. Pero les quiero compartir eso pues, para que vean qué hay más allá del Gmail, qué hay más allá de las herramientas que conocen, del Google Maps, de las herramientas de que muchos de nosotros utilizamos. Y el último mensaje es, está padrísima la innovación, está padrísima la tecnología, está padrísima la inteligencia artificial, es súper emocionante, y la ciberseguridad. Yo no sé ustedes, pero ¿alguien sabe si le han hackeado su red social? ¿Alguien sabe si ha caído en una estafa de ingeniería social? Recientemente una comediante contó su historia. Ahora sí que, como decía, ¿no? Que tire la primera piedra, ¿no? Muchos o conocemos o ya caímos en ese tipo de situaciones y tiene que ver con que siempre pensamos que no nos va a suceder, ¿no? No, ¿yo para qué? ¿A mí quién me va a estar volteando si yo pues, me van a robar 1,000 pesos? Pues con 1,000 pesos tienen. 1,000 pesos por 10 millones de personas que le estén dándole 1,000 pesos y 1,000 pesos, pueden lograr muchos millones de dólares. A mi papá le pusieron el susto de la vida porque le hablaron por teléfono, ya se imaginarán, y él ya iba a ir a entregar a la vida al banco, ¿no? Con tal de
contener ese engaño, pero él estaba aterrado, ¿no? Eso está sucediendo también en la tecnología, ¿no? En agosto del 2023 sucedió un ataque de denegación de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que hackearon miles de dispositivos y los apuntaron hacia un solo botón. ¿Para qué? Para que tronara ese botón y entonces pudieran pasar a través de esa ventana o de esa puerta o de ese sistema. Pero el ataque fue tan grande que fue como si en un segundo, bueno, 398 millones de clics sucedieran en un solo botón, en un segundo. Pero si sumas algunos segundos de ese ataque, es como si la población mundial se hubiera puesto de acuerdo a oprimir el mismo botón. Entonces, de nuevo, ¿quién está seguro que nadie va a querer oprimir el botón de su sistema? Oprimir el botón de su cuenta bancaria o de alguna institución donde esté resguardado el dinero del erario o de la empresa, ¿no? Bueno, ese ataque sucedió en agosto del 2023, lo pueden googlear con ese título y ver todo el detalle del ataque. Lo contuvo Google, lo detuvo, fue capaz de detener ese ataque y que no traspasara las fronteras y poderlo mitigar. Después hacer diferentes acciones tecnológicas para que, digamos, desapareciera. ¿Y de dónde viene? Pues hay múltiples fuentes, pero no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí a veces me sucede que cuando empiezo a buscar algo en el celular, me manda un reCAPTCHA, que también es de Google, y dice, oye, desde tu dispositivo están saliendo mucho tráfico, necesitamos validar que eres tú, ¿no? Que eres un humano el que está tratando de usar. Pues es eso, de alguna u otra manera, están tomando el control o están pivoteando un ataque desde tu dispositivo y eso puede estar atacando a una startup que está tratando de hacer un beneficio social, un nuevo banco, un banco financiero, un servicio de la universidad, un servicio de algún municipio y solo con la intención de robar, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Qué hemos aprendido como empresa? Por ahí también hay un video, una serie de videos en YouTube, que pueden buscar, Hacking Google, y es una publicación que hizo Google de su experiencia cuando en algún momento recibió un ataque alrededor del 2008-2009 y cómo tuvo que transformar su forma de investigar y de voltear a ver los ataques cibernéticos. Y a partir de ahí crearon los grupos de inteligencia de ciberataques. Pero con este compromiso o esta responsabilidad de tener miles de millones de usuarios en las diferentes aplicaciones, pues tienes que seguir innovando, ¿no? Tienes que seguir asumiendo que te van a seguir atacando y eso es lo que es la forma de pensar del área, de Google. Entonces, en 2013, ese logotipo azul que seguramente no conocen, pero que todos han usado, se llama Virus Total. Virus Total fue ese gran servicio que cuando recibías un archivo en Gmail, te decía, cuidado que está contaminado, o cuidado que tiene una fuente sospechosa, o te decía, adelante, este archivo está limpio. Entonces, Virus Total es la base de conocimiento de amenazas cibernéticas más grande del mundo. En 2022, como está ahí muy matemáticamente descrito, se unió Mandiant. Mandiant es la consultora líder en el mundo de ataques cibernéticos, tanto consultoría proactiva como consultoría reactiva. ¿Qué pasa si hackean a algún gobierno, alguna empresa? Pues nos pueden enmarcar y en menos de 2 horas tener a consultores que hablen español, que les estén ayudando a luchar contra el hackeo, ¿no? Básicamente. Eso más la inteligencia de Google se llama el grupo de inteligencia de amenazas cibernéticas. Y de nuevo, para que no me crean, ahí están algunas opiniones de 2 analistas, tanto Forrester como IDC, en términos de consultoría proactiva, es decir,
antes de que me ataquen, quieren venir a revisar o pueden venir a revisar cómo estoy. En caso de que ya me ataquen, ayúdenme. Y en medio, todo eso que se necesita, pues para ser lo más cuidadoso en tus sistemas, ¿no? Y como dice, bien dice Pedro, los datos marcan la diferencia, ¿no? Tenemos lenguajes de inteligencia artificial enfocados a la salud, enfocados a la educación y también enfocados a la ciberseguridad. Ese QR, que si alguien tiene ganas de tomarlo, es un reporte que salió del área de inteligencia de Google apenas el 10 de septiembre, en donde habla del entorno y las perspectivas de amenazas cibernéticas enfocadas a México. No los clásicos reportes en donde, no, pues eso sucede en Estados Unidos, ese es el reporte de Europa, ese reporte no tiene estadísticas de México. Este es un reporte que habla específicamente de las fugas de información de acuerdo a diferentes industrias. Es decir, la manufactura, cómo está rankeado en términos de fugas de información, la industria educativa, el gobierno, la financiera, cómo en todas las industrias prácticamente ha habido fugas de información. Inclusive, bien, no sé si les ha pasado, pero ya estás metiendo la contraseña en algún buscador, en algún sistema, y ya te dicen, esta contraseña que estás poniendo, cámbiala, porque se encuentra en un reporte de fuga de información. ¿Y quién la cambia? Pues prácticamente nadie, ¿no? Dicen, ah, no es cierto, seguramente no me van a buscar a mí, ¿no? Pero en ese tipo de información, inclusive, viene de ataques apoyados por gobiernos. Es decir, hay gobiernos que están financiando y están apoyando a diferentes organizaciones de hackers para atacar a otras organizaciones, para atacar a otros gobiernos. Y bueno, ahí está muy bien detallada porque luego uno no quiere hacerse enemigos, ¿no? Lo pueden leer ustedes ahí. Pero no solo están siendo impactadas las empresas. Los fraudes vienen en que te llega el correo de una institución del gobierno. Recientemente hubo la noticia de que el buzón tributario había sido hackeado y entonces realmente estaban personificando al buzón tributario del SAT. Y bueno, eso es parte del reporte, cómo eso se está detectando y constantemente se está monitoreando y tratando de atacar. Entonces, yo básicamente quería cerrar la plática para dejarlos ir rápido, es en tres temas, ¿no? El tema de valores, de ética, a la hora de desarrollar proyectos innovadores, se vuelve cada día más importante. Inclusive, el tener roles o grupos multidisciplinarios, como lo platicaron, que no solamente vean el lado financiero, el lado social, sino el lado ético, con filósofos, eventualmente puede agregarles mucho valor, ¿no? Está la clásica historia de que los celulares al principio solamente podían tomar fotografías de si lo tomabas de la mano derecha, y eso es por los sesgos cognitivos o los sesgos de prácticas en donde nunca pusieron a un zurdo a tomar la fotografía. Y entonces la herramienta la hicieron para diestros, ¿no? Y de ahí N cantidad de ejemplos en cómo el no considerar los diferentes ángulos, inclusive los filosóficos, puede generar sesgos, ¿no? Y bueno, la segunda es, sin duda, la inteligencia artificial va a seguir siendo importantísimo, va a seguir siendo un diferenciador en poder entregar y alcanzar a los que van corriendo adelante, como decía el secretario, pero también hay que poderla entender y poderla manejar y aprovecharla en el momento correcto y de la forma correcta. Y en ese sentido, el último es la ciberseguridad. No lo olviden, refuércenla, la privacidad de la información y la ciberseguridad son elementos muy importantes a atender. Se fue el GIF final, caray. Bueno, pueden googlear el Doodle de 2016, del 20 de junio del 2016,
Es un doodle en honor a Chespirito y está muy bonito, entonces ese era mi cierre, pero nos falló la tecnología. Pues nada, muchísimas gracias, esa era mi conversación, espero haya sido de valor para todos ustedes. ¡Bravo, bravo! Mi querido Manuel. ¡Sí, salió! Aunque no es un... Muchas gracias, gracias por tu tiempo, por esta conferencia que sin duda nos dejó a todos así. Creo que vamos a apagar este. Vamos a pasar ahora sí al momento de la verdad, como ya decíamos hace rato, al Q&A, al respuestas y preguntas que nuestro fabuloso público nos hizo cargo de redactar mientras tú estabas dando tu charla. Gracias. La primera es, ¿cuál es tu opinión sobre la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a los autos eléctricos chinos y cómo afecta eso a la innovación? Pues es un tema de mercado, ¿no? Realmente hay un, más allá de innovación, es un tema de protección de mercado, de comercio internacional, de temas geopolíticos, más allá de lo que uno pueda decir o no, creo que lo que hay que tratar de entender son las razones en términos geopolíticos y por qué México es tan importante en ese sentido. En, de nuevo, un poco insistir en el tema de ciberseguridad, en términos de espionaje, siempre ha sido, ¿no? Claro. Un puente hacia Estados Unidos, y el que quieran poner aranceles, pues como que suena por qué, ¿no? Sí, proteger su mercado, proteger sus industrias, proteger sus empresas, ¿no? Así es. Y sobre todo México, que tiene mucho que aprenderle, pero a lo mejor vamos a ver qué nos depara el 2025 para en estos temas, ¿no? Sí, seguro, va a ser interesante. Muy bien, la siguiente pregunta, no dice quién la elaboró, pero dice, ¿tiene conocimiento sobre cómo las pequeñas empresas pueden ser atacadas por ciberdelincuentes? Es que los ciberdelincuentes no discriminan, o sea… A todo. O sea, como por qué van a segmentar, ¿no? Un target o un objetivo de ser atacado somos nosotros en lo individual, ¿no? Si, sí. Como les decía, si nos pueden robar 1,000 pesos, 2,000 pesos, por una ingeniería social, ¿por qué no lo van a intentar, ¿no? Lo importante es cibernéticamente, ¿no? Y insisto, en lo personal le hackearon una cuenta a mi prima y yo soy muy buena onda con mi prima y caí, ¿no? Entonces nadie está libre de ser una víctima, ¿no? Y nunca está de más siempre a lo mejor recordar también el dar, o sea, se ve, incluso hay muchas campañas que he visto de parte de Estados Unidos, sobre todo es un país como que está un poco complejo, pero hacen campañas que tienen que ver con que no des demasiados datos personales tuyos en tus redes sociales, ¿no? O que los padres de familia den datos sobre sus hijos, en qué escuelas van, en qué, todo este tipo de cosas que está a lo mejor lejos de nuestro entendimiento, pero que sin duda son a lo mejor low-keys, sí. Que los ciber, como les dicen, hackeadores, sí, hackers, o sea, están tomando en cuenta todos los días y gota tras gota se va llenando, entonces hacen más fácil le hacemos más fácil su trabajo, entonces también las empresas deben de tomar ahí una postura, ¿no? Y te agarran en curva, como dicen, ¿no? ¿A cuántos todos los días nos están llegando correos, sí, de te voy a regalar millones, ya te ganaste solo millones, aquí. Aquí está tu, sí, factura, y el 99% de las veces uno caes, duda, ¿no? Y no caes. Pero nada más necesitan una, no necesitan 100 veces. Así es. Y la última pregunta, pero no menos importante, ¿qué opinas, mi querido Manuel, de que México tenga el primer lugar en fraudes cibernéticos? Pues es terrible, ¿no? No sé si el dato sea sustentado o cuál sea la fuente, pero sí, en cualquier sentido, seamos el primero cualquier o el último, lugar, sí, pues hay que generar una conciencia de prevención en todos los sentidos, ¿no? En ciber, blindarnos. Blindarnos. Sí. Y lo interesante es, y lo que habla este reporte es, la tendencia es para que siga aumentando, ¿no? Es decir,
mientras haya más inversiones en México, el nearshoring, nuevas startups, en México se han generado muchísimas startups, startups bancarias, sí, pues solamente genera una atracción hacia el dinero. Y que la aguja se vaya hacia donde… Y que volteen a ver más a México en ese sentido y tenemos que ser más cuidadosos. Y ser famosos México no por ciberataques, sino por ser los resolvedores, ¿no? O sea, cómo resolver esas situaciones tan difíciles como seguramente tú lo haces a diario. No, no tanto. Pero no les tanto. Platico. A ver, platícanos. No, eso. Bueno, pues muchas gracias. Esas son las preguntas de esta última charla. Te queremos agradecer. Ah, mira, una más. Bueno. Muy bien. ¿Cómo establecer un proyecto de innovación en un gobierno con ese tipo de propuestas de Google? Nosotros como organización estamos comprometidos a estar cada día más cerca de las entidades de gobierno, de educativas, de las empresas. Sí. En ese sentido, tenemos inclusive un ecosistema de empresas, que es una red de distribuidores autorizados, en donde nos apalancamos entre nuestra capacidad y la de ellos, pues para estar más cerca. Pero tienen mi correo, si no es conmigo, yo con mucho gusto buscaré cómo dirigirlos con la persona correcta y tratar de apoyar en la medida de lo posible, ¿no? Así es, para sacar muchos proyectos de innovación que seguramente ya lo hemos dicho mucho toda esta mañana de conferencias, utilizarlos como herramienta y no verlos como enemigo a la tecnología, a la innovación y animarnos a ser disruptivos y hacer de Colima también y de México un buen lugar para la innovación. Así Miguel, es. Muchas gracias. Miguel, ya te dije Miguel. Miguel Manuel. Es mi hermano. Miguel, Manuel, se parecen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a entregar un reconocimiento. Vico, por gracias, favor, los honores. Manuel Tierno, gerente comercial de Google Cloud. Ha sido un honor increíble, sí, tenerte acá, de verdad. Y es justo como el gran valor que tiene y que le suma a Colima y el ambiente y el ecosistema que se está generando con Race to the Top. Totalmente. Tener a personas como tú que nos vienen a compartir desde un lugar, además, súper ligero de entender. Sí. No importa en la posición tan puede técnica. Ser muy compleja y técnica, sí, la forma en cómo nos pones en la tierra esto, creo que genera un valor extraordinario, porque a veces nos vemos como, sentimos que la tecnología nos va a comer y nos va a vomitar en otro lado, sí, y nunca nos va a abrazar. Sin embargo, no sabemos que hay una parte muy humana, hay una parte desde el ser, como decía el secretario de Innovación de Gobierno del Estado de Jalisco. Ser, ¿no? Uh-huh. No solamente el hacer, sino el ser. Y desde este lugar creo que nos compartiste cosas increíbles. Tenemos un reconocimiento que te otorga la jefa de innovación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Un aplauso. Gaby Lozada, por tu participación. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel Tierno. Y unos regalitos bien colimotes, ahí los vas a ver, los vas a saborear. La foto oficial, por supuesto. Mientras tanto, ustedes están listos y listas para lo que sigue. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que hoy por la tarde comienza toda la sesión de talleres. Toda la sesión de talleres en el día 1 de 3 de Race to the Top Technology Week 2024. Mañana continuamos durante la jornada matutina con unas conferencias que están dominadas por las mujeres. Sí. Hay un par de conferencias importantísimas, cruciales y muy potentes, lideradas por dos mujeres extraordinarias. Una de ellas, Colimota, la otra viene desde un lugar mucho más lejano, la tierra del chocolate más delicioso del mundo, Suiza. Uf. Y les contaremos más. Recuerden seguir las redes sociales de CECITCOL, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Kate, llegamos a esta primer parte en Teatro Universitario, un lugar espléndido para estar. Mañana estaremos en punto de las 9 de la mañana de regreso con ustedes. Mientras tanto, buen provecho. Recuerden estar en contacto en las redes sociales de CECITCOL. Si tienen preguntas, si tienen cosas que agregar a lo que aprendieron hoy y lo que quieran compartir, no dejen de estar en contacto con ello. Y nos escuchamos y nos vemos mañana. ¿Les parece bien? Gracias a todos y todas. Buen día. Buen provecho. Buen día, buen provechito. Yo soy Kate Padilla. Un gusto. Yo soy Vico. Y nos vemos el día de mañana.
We'll be right back.